En la fiesta cultural más linda que tiene cada este gran evento cultural carnavalesco de la República Dominicana. De manera especial, un abrazo fuerte para todos los carnavaleros que están aquí hoy presentes, que nos acompañan a gritar a todo pulmón que viva el mundialmente famoso Carnaval Vegano en su versión 2023. Un aplauso fuerte para la materia prima del carnaval. Los protagonistas, un gran honor estar una vez más en este escenario, gritándole a todo el país que ya viene el carnaval vegano. El carnaval vegano es una expresión cultural carnavalesca, la más importante de la República Dominicana y de las más importantes del mundo. Señores, buenas noches. Qué alegría estar aquí como Milagros, la figura que siempre acompañó el Carnaval de la Vega a lo largo de 30 años en la televisión. La verdad es que en mis espacios el carnaval, todos los carnavales tuvieron siempre una buena representación, y en estos momentos me estaba recordando, Laura, las tantas veces que nosotros cubrimos el lanzamiento de este carnaval vegano. El carnaval es realmente un pilar importante para el país, porque es una industria que representa el esfuerzo de mucha gente. Y gracias a que el gobierno ha asumido la responsabilidad, tanto el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Turismo, estamos aquí hoy relanzando la oportunidad de crecer, no solamente como carnavaleros, sino también como dominicanos. Por eso, cuando yo veo Carnaval Vegano, me siento orgulloso de ser dominicano. Muchas gracias. En esto, por lo menos, sí me gustaría que hubiera un poco de silencio, porque es un mensaje que les envía el presidente Luis Abinader. El presidente les manda decir de que el gobierno dominicano le dará todo el apoyo y le continuará dando todo el apoyo al carnaval vegano. Elegantemente vestido, me sorprende un poco, porque déjeme decirle con todo respeto que solo los aguiluchos vestimos con este flow. Solo los aguiluchos vestimos así, pero bueno, lo importante es que todos somos dominicanos y que trajo unas palabras hermosas de esperanza nuestro ministro de la Presidencia, Eduardo Santos. Muchas gracias, así como también a la ministra de Cultura.
Sí, desde las cubas de Villa Francisca, como una comparsa que ha venido reluciendo lo más bello a nivel de carnaval de fantasía. Los reyes del carnaval.